Federico Marinaro, arquitecto Federico Marinaro de la ciudad de Rosario. Primero te queremos dar la bienvenida a Santa Fe. Nos estabas contando que tenés una cierta relación con la ciudad. Un amor. Bueno, ya es demasiado. Buenísimo. Una de las cosas que quería destacar es que sos muy joven, sobre todo para el volumen de obra que aparece y la calidad de la obra. Es algo muy interesante. En general, en este ciclo de charlas ha venido gente también de una generación joven y que está teniendo como mucha fortuna, digamos, en hacer cosas en cada uno de sus ciudades. Y yo tengo una serie de preguntitas, de cosas para hablar. Lo primero que me surgió al ver tu obra es el tema de los concursos. Mucha participación en ideas y quería saber qué importancia y qué lugar le atribuís a la práctica del concurso. El lugar es casi, te diría, un 50%. O sea, siempre está como en la cabeza mía o de los chicos del estudio de estar buscando concursos todo el tiempo. O sea, tengamos trabajo o no tengamos trabajo o estemos hasta las manos. Por ahí el tema de concursos es como que, y los que hacemos concursos y los que hacen concursos saben que son capaz que 15 días que están dedicados exclusivamente a eso. Y te queda un agujero gigante en el estudio, pero bueno, o sea, en realidad es como también, viste, te lleva esa pasión por pensar algún programa que difícilmente te llegue por un encargo privado. Entonces es siempre como un desafío y, digamos, la zanahoria que le ponen al conejo adelante para que corra atrás de eso. Y está bueno, digamos, reflexionar en nuestra disciplina de algunos temas o abordarlos que en un encargo privado no llegan o nunca llegarían, digamos. Más allá de que se gane un premio o no se gane. Sí. Particularmente yo los concursos los hago para ganar. O sea, hay muchos, digamos, colegas que hacen concursos para, no sé, o para investigar algo. Los hago para investigar, pero los quiero ganar. Claro. Todos. Hay veces se llega de mejor manera, hay veces que se llega de peor manera. Pero bueno, yo los hago, digamos, y realmente cuando los hacemos queremos ganarlo y creemos que lo podemos ganar. Siempre uno sabe que está flojo en algunas cosas, sí, o en bueno, todas, pero bueno, digamos, es una parte de nuestra disciplina que me parece está bueno abordarla y está bueno que haya concursos. ¿Sí? Buenísimo. Otro tema, a mi gusto, es bastante personal, que vi que hay mucho dibujo a mano alzada del proceso de diseño en las presentaciones de tus ideas y de tus obras. Entonces eso para mí me parece algo muy, muy bueno. Bueno, yo particularmente estoy en una cátedra que trata el dibujo, la representación manual y todas las otras representaciones. Entonces me parece muy bueno destacar en gente joven y te quería preguntar qué valores crees que tiene específicamente el dibujo rápido, ese boceto en un proceso de diseño. Sí, es raro, porque yo lo dibujo, o sea, considero que soy muy mal dibujante. No, está muy bien. Considero que soy muy expresivos. Y en realidad es como que generalmente no los muestro, porque son como muy personales y casi como de diagramita, de esquemita, de como de organizaciones. Y no son dibujos como lindos, digamos, no son perspectivas o cosas como muy, muy estéticas, sino que son más como de orden, como de un orden mental, sí, de cómo debería funcionar una obra, de cómo debería funcionar constructivamente esa obra, de las estrategias, no tan, digamos, como un dibujo lindo, ¿sí? O sea, está bueno que me digas que te gustan, porque en realidad como que tiene una estética bastante particular, diría. Justamente no es el sentido, ya creo, la belleza del dibujo, sí. Es otra cosa, pero tiene un valor ahí. Sí, o sea, me parece que está bueno, digamos. Yo no soy de dibujar una perspectiva, esa perspectiva hermosa que hace Gerardo. Soy más de muchos esquemitas o diagramas y ese tipo de dibujos, que son como bastante más abstractos y que no, capaz que no tienen nada que ver con la realidad física de la obra, sino con otras organizaciones más internas, digamos. Sí. Que pueden servir para esa obra o para cualquier otra obra. En la Facu, que yo también doy clases, la materia que doy tiene un poco que ver con eso. Ahora estoy dando más como estrategias proyectuales
Y se basa mucho en esos dibujos, de axonometrías, de también de dibujos esquemáticos chiquititos, de diagramas, de asociaciones, de más estrategias que dibujos de perspectiva. Perfecto, sí, bárbaro. Yendo ahora a algunas obras o cosas más que tienen que ver con lo laboral, vi que puede ser, te quería preguntar, que hay como una suerte de continuidad de estudio sobre la vivienda y el hábitat urbano bastante reducido, es decir, de dimensiones ajustadas. Y específicamente vi, me llamó la atención, por ejemplo, un edificio, que creo que, no sé, es un proyecto, que es el edificio A01, creo, que es como una de viviendas en altura, que me interesó mucho como un desarrollo, una suerte de tipología que aparentemente es una posibilidad estructural, que, como una estructura que posibilita un vacío. Bueno, me gustaría que comente un poquito de esas Sí, cosas. voy a una sola parte, Dale, lo que porque quieras. es muy amplio. Sí. En realidad sí, o sea, lo que vos decís digamos, tiene que ver con una investigación que en realidad arranca capaz que con el primer edificio que hago, que es un edificio Urquiza. Y el edificio Urquiza arranca con otra serie como de exploraciones que yo hice cuando no tenía ningún encargo, que eran como encargo utópico, que desarrollaba yo cuando estaba solo en el estudio. Y era agarrar un lote y imaginarme qué iba a ir ahí adentro. Hacía maquetitas y eran estas unidades habitacionales mínimas que iban casi como los metabolistas metiéndose en cualquier lugar. Ahora que me decís esto, estoy pensando en uno de los proyectos que había hecho. Era también un lote entre medianeras, que era toda una estructura metálica donde las cajitas estas iban metidas casi como en un panal de abejas y iban a ir metiéndose las unidades habitacionales. Particularmente el acero, el acero 1, que acero es por acero, porque está Ah, hecho todo con acero, claro. no por el tamaño de la hoja. Es un nombre gracioso, pero bueno. Los comitentes comercializan acero, entonces ahí nace como esta necesidad de utilizar este material para la ejecución del edificio. Y con esta voluntad de tener siempre estas cuestiones de plantas libres, se lo decía Ramiro antes, cuando estamos tomando un café, que tiene que ver con esto de limpiar la planta de elementos estructurales. Sí. Entonces, por eso nace esta estrategia como estructural de ir de medianera a medianera con estas estructuras y que tomen la altura total del piso. Exacto. Casi como y ese elemento se hace en taller. Se Se viene, se monta. monta, se suelda ahí y con eso generamos una limpieza total de la planta. Que también viene del edificio Urquiza y bueno, también ahora lo estoy pasando lo estamos pasando en el estudio, a otro edificio que estamos desarrollando con otra estrategia estructural, pero siempre dentro de lo mismo, que tiene que ver con esto de que la estructura esté como un poco independiente del programa que pasa abajo. Digamos, en el Urquiza fue más o menos parecido. Había una sola pata estructural en cada torre. En este la planta queda como libre y en el próximo que estamos haciendo, que ya está en proyecto, con otra estrategia estructural, pero también esta cuestión de que el programa esté como independiente, sea independiente de la estructura. Y más que nada tiene que ver con esto de que muchas veces cuando arranca una inversión de estos edificios, capaz que de vivienda, que no se sabe bien si va a ser vivienda de monoambiente, vivienda de un dormitorio, de dos dormitorios, si van a hacer coworking, si van a hacer Airbnb. Me parece que está bueno investigar sobre eso, de que la estructura esté como independiente de lo que pasa abajo. Exacto. Sí que esté como ligada al núcleo de circulación vertical, pero después todo lo otro queda liberado a la planta, digamos. Exacto. Bárbaro. No sé si respondí. Sí, no, está perfecto, no, me interesaba. Bueno, es que como que hay una continuidad de investigaciones dentro de eso, que además son temas recientes y que van Sí, después surgiendo. otra también, digamos, como de investigación es el tema de los balcones. En Rosario el reglamento es como muy poco permisivo en el uso del espacio del balcón. Entonces, generalmente el edificio es de la línea municipal para adentro, una cosa, y de la línea municipal para afuera, Sí. es un elemento que se pone, que como que casi que se adiciona Sí, al edificio. sí. En el A01, justamente las vigas que están coplanares a la medianera,
avanzan el metro 20 y las vías que cierran, porque están como Sí, intercaladas, o sí, sea, sí. hay dos vías que están coplanares, Tienen como que, claro, diferente. es como una estructura recíproca, donde las vigas del tercer piso apoyan sobre la del Exacto. segundo y así, hasta llegar a la planta baja. Esa estructura toma el metro 20 del balcón. Entonces, de esa manera, como que se genera una caja volumétrica, estructural y programática, Sí. sin que quede como una cosa adicional al balcón, como un elemento. Hay otro tema que por ahí también siempre me interesa, que tiene que ver más que nada con las formas finales, resultantes, y las relaciones que establecen esas nuevas formas que se implantan en entornos, en cómo aparecen, digamos. Y quería saber si ustedes tienen alguna actitud general, algún pensamiento como general respecto a las maneras de aparecer en entornos, cómo, o si, o, no sé. Sí, cada obra es bastante particular en realidad con respecto al entorno. Bueno, eso es medio obvio, Sí. pero en realidad en Rosario, que bueno, a mí me tocó trabajar bastante, digamos, casi que, bueno, este va a ser el cuarto como encargo de un edificio. O sea, el entorno es medianera y por ahí un paisaje lejano, si el edificio es un poquito más alto, entonces se pueden buscar como visuales. No solo en edificios, yo decía, en obras en general, ¿no? ¿Qué Sí, relación bueno, del objeto nuevo apareciendo? ahora voy a contar un proyecto de una casa que, bueno, en realidad está en esquina, el encargo fue como trabajar sobre el hormigón, entonces es otra cosa completamente distinta a un edificio o a un centro de logística que fue el que hice la obra, bueno, una obra. Es esto, cómo moldear casi el hormigón en una esquina, digamos, y cómo generar privacidad desde a esa casa que está en un barrio cerrado, pensándola desde el hormigón, desde moldear esa, como esa piedra, digamos. El otro día leía un texto de Sumter, no sé si pensar arquitectura, Sí. que en realidad me llevó a esto que vos me preguntabas de cómo insertarse en el terreno. O sea, nuestro terreno es bastante más acotado que, por ejemplo, un terreno en una sierra, como Claro. la posibilidad que tienen Joaquín Alarce y Fede Sí, Ferrer. sí, sí. Digamos, nosotros nos tenemos que generar como el paisaje, porque casi que no tenemos esa condición de paisaje y más en el medio de la ciudad. Entonces también es como uno hacerse esa película de un paisaje casi interno Es, de su propia condición. claro, es un paisaje cultural también, Sí, ¿no? por eso hay un montón de condiciones que hacen de que uno pueda aprovecharse de eso, pero no pensado como un paisaje natural, digamos, sino como un paisaje propio de la cultura o hasta del mismo encargo del cliente. O sea, a mí es como que me cuesta decir, bueno, hago una determinada investigación. Es como que, o creo que hay una investigación o una línea de investigación. Pero, a ver, me arriesgo a decir que no hay tal vez una voluntad estética de por sí, Claro. en general, en toda la obra conmarcada por una línea de que la arquitectura pasa por este camino formal. Exacto. Me encanta que lo pusiste en palabras. Bueno, buenísimo. Bueno, y no, la última pregunta, un poco para hablar, que ya habíamos hablado un poquito recién, que bueno, en realidad nosotros en estas charlas vino gente de varios lugares, de Argentina, también vino Diego Arraigada el año pasado, pero no son tantos los que más o menos estamos cerca. Y entonces quería que, ya que compartimos un mismo, más o menos un mismo ambiente, de lo geográfico, más o menos lo visual, el río, la temperatura, etc. Que no sé qué reflexión te parece. ¿Qué significa hacer arquitectura acá, en nuestra provincia o en nuestras ciudades? Si eso a ustedes los nutre con datos o con algunas condiciones para hacer. ¡Oh, qué pregunta difícil! No, puede ser algo totalmente menor. Yo, mira, creo que no sé si particularmente a donde a mí me toca, digamos, en el campo de acción donde yo estoy, o sea, sí puede ser como algunas cuestiones culturales o por ahí más desde otros arquitectos, capaz que más grandes, digamos. O sea,
que tiene que ver con esto. No sé si tanto el paisaje donde vivo, ¿no? Y creo que tiene que ver más con una formación de una escuela de arquitectura que va como por afuera de la académica donde yo me formé, digamos. Que bueno, tiene que ver un poco con lo que le contaba a Ramiro, o sea, de ver y vivenciar ciertas cuestiones que mamé casi que desde cuando empecé de la facultad, de vincularme con Gerardo. Conocí casi Europa sin conocerlo, porque trabajé con Ariel Jiménez, que vivió 15 años en Europa, y me hablaba de Barcelona. Entonces yo conocí Barcelona sin conocerlo físicamente. Creo que esas fueron cosas que me parece que a mí me fueron nutriendo de la arquitectura. No, no sé si puedo arraigar algo de mi obra a Santa Fe, o al río, o como Gerardo, digamos, La Pampa, de sentir La Pampa. Yo viví todo el tiempo, toda mi vida en la ciudad, casi que la condición de campo la vivo, pero no esa manera de viajar todo el tiempo como los chicos de pueblo que vienen a la ciudad y se vuelven a su pueblo. Sí, me encanta, digamos, observar, soy como bastante observador. Mi abuelo era profesor de Bellas Artes y me enseñó mucho de esa observación. O sea, iba al parque, me mostraba los árboles, me mostraba las piedritas, cómo eran las piedritas, cómo la forma que tenían las piedras. O sea, de ese lado sí, pero no creo que mi arquitectura tenga que ver con algo como particular de nuestra condición geográfica. Me parece que Pero está creo que es bueno. como un cúmulo de cosas, Sí, ¿no? justo ataste con algo que también estaba flotando dentro de la charla, que era la fortaleza, digamos, la fuerza de una generación que todavía está vigente, ¿no? Que el Grupo R, bueno, Rafael Iglesias, Villafañe y todos los que hablamos hoy, Gerardo Caballero, toda esa gente, incluso algunos maestros más viejos, que le dieron como una impronta muy fuerte, una característica, ¿no?, a la arquitectura rosarina, que creo que, no Sí. sé, que se sostiene tal vez. Sí, mucho tiene que ver con eso. O sea, yo creo que, o sea, estas condiciones, como de que, bueno, yo te contaba antes, digamos, apenas empecé a estudiar, por ahí había reuniones con Gerardo Caballero, Rafael Iglesias, Nero Villafañe, Mario Corea, Japo Gira, Diego Arraigada, Fabián, o sea, una cantidad de arquitectos que, siendo estudiante y apenas empezando la facultad, es como que no tenés mucha idea de lo que, ni de lo que estaba haciendo, pero bueno, o sea, te juntaba con esos tipos que eran el Messi, digamos. Para mí eran el Messi de la arquitectura en ese momento. Siguen siendo. Pero lo que digo es como que me parece que esas cosas creo que me nutrieron un poco más como para meterlas, o creo que influyeron mucho más en mi formación a lo que hago ahora que por ahí los geográficos. Pero bueno, porque considero que no, digamos, el Rafa, viste, decía, ¿no? Digamos, Sí. bueno, el Rafa justamente decía que somos más geográficos que históricos. Pero bueno, no, no creo tampoco digamos, que haya como un complemento geográfico para aplicar en una obra que está inserta en el medio de la ciudad. No sé. Bueno, Esa parte la buenísimo. podemos sacar. Sí, después podemos repensar algo. Bueno, te agradezco y bueno, esperamos escuchar tu charla, a ver. Esperemos a ver Para cómo sale. aprender. Muchas Para gracias. aprender, no, Sí, ya siempre uno se aprende. aprende, por supuesto. Muchas gracias.